Estoy en contacto en este momento con la actriz Alejandra Quiroz para hablar sobre la presentación de la obra Tanta Almita. ¡Qué gusto! Alejandra Tocaya, ¿cómo estás? Bienvenida a Televisión Universitaria, Alejandra. Muy buen día y bueno, hola. Poder compartir un poco de nuestra obra. Comentamos un poco, Tanta Almita, se viene un poco de lo que va a ser esta obra, cuántos personajes en escena, Alejandra. Somos tres actores y bueno, la obra evoca un poco el mundo de Todos Santos, ¿no? Un poco el nombre ahí de un atisbo de Tanta Almita, de Tanta Guagua. Y estos tres personajes viajan por este día, un día después de Todos Santos, donde encuentran una mesa que nadie levanta. Y estas tres almitas ahí intentan encontrar quién era esa mesa que ahí se quedó. ¿Cuánto tiempo dura esta obra, Ale? 5 minutos más o menos. Es un tiempo para que la gente pueda disfrutar con la familia. Esta se va a presentar en el Teatro de Cámara este 5 de noviembre, ¿verdad? Exactamente, domingo 5, única presentación. También es difícil presentarla en otra fecha, ¿no? Esta es la fecha ideal para que la gente pueda también reconocer un poco, apropiarse de nuevo del Todos Santos. Es una fiesta que en Bolivia nos gusta mucho, igual la consideramos eso, ¿no? Una fiesta, el poder reencontrarnos con nuestros muertitos es súper importante y nosotros apostamos a mantener esta tradición viva a través del teatro. La gente consulta en redes sociales si va a haber otra fecha de presentación de esta obra de teatro. Seguramente al año por Todos Santos, ¿no? Por eso yo digo que, claro, en otra fecha es difícil conseguir tanta guaguas. Claro. Hay cosas bien específicas de estas fechas que hacen que la podamos presentar justo ahora. Me imagino que está involucrada, claro, con la fecha de Todos Santos, lo que significa Todos Santos, ya un poco del contenido de la obra, ¿no? Exactamente, ¿no? Tratamos un poco de traer todo ese universo a través de una historia, pero sí, la mesita, las escaleras, las tantaguaguas, todo está la chicha, y también desde una mirada un poco tomando la mirada andina, pero también se habla de los canchacos, que por ejemplo es lo que sucede en Sucre. Entonces ahí está muy abierto el espacio a que puedan conocer también cómo es el Todos Santos ahí. Y por sobre todo, Alejandra, esto para fomentar a la gente para recuperar y no olvidarnos de nuestras tradiciones, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Es una manera también de poder eso, es seguir apropiándonos de nuestras tradiciones, que no se pasen. Yo sé que hay mucho Halloween, que también es muy divertido y está bien poder también, no sé, pues ir a pasear, pero al mismo tiempo no dejar atrás nuestras tradiciones. Y qué mejor manera de que es a través del teatro, porque hay un poco mirando desde afuera, es también parte, ¿no? Como que va reconociendo, esto sí, esta es la mesita y esta es la escalera y esto es por esto y esto por el otro. Entonces ahí es como que uno empieza también a enorgullecerse de sus tradiciones y de apropiarse y recuperar. Recordemos nuestras tradiciones, podemos hacerlo viendo esta obra de teatro para no olvidarnos, y vemos a los niños. No sé si se puede llevar a los niños, Alejandra, a esta obra de teatro, ¿sí? Claro que sí, es para todo público. Qué bueno, llevemos a los niños entonces para que conozcan, se empapen un poco más en nuestras tradiciones de Todos Santos, en nuestras fiestas. Alejandra, te agradezco mucho por estar con nosotros. La invitación, las cámaras son tuyas para que hagas la invitación a toda la gente. Horario, día nuevamente y el lugar de la presentación. Bueno, reiterar a toda la gente la invitación a Tanta Almita, una obra que evoca el mundo de Todos Santos, este domingo 5 en el Teatro de Cámara a las 19 horas. Quedan todos invitados. Perfecto. Alejandra Quiroz con nosotros, ella es actriz, parte de la obra teatral Tanta Almita. Se va a presentar este 5 de noviembre en el Teatro de Cámara. Alejandra, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Alejandra. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Alejandra Quiroz, con nosotros.